mujer que lo único que quiere, lo único que, pero lo único que quiere, y habíamos anticipado que es una tremenda mujer, wow, es que ustedes le hagan una especie de coaching para lograr ser una chica Morandé. Y convertirse en esos referentes icónicos como lo son ustedes. Señoras y señores, el ciclón de las preguntas, el ciclón de las mujeres, el ciclón es la Botota. ¡Falso! ¡Falso! ¡Todo caliente! Oye, ¿cómo estás? ¡Hola, Bototiña! ¡Cantan bien! Oye, pero parezco no. Guardia de seguridad, la otra cabra de hoy. Toda flaquita. Venimos uniformadas las tres. Venimos uniformadas todas las tres. Oye, pero ¿qué es lo que tú quisieras saber de ellas como para que te hagan un coaching? Mira, tenemos... Allá está la cámara. ¿Dónde está la cámara mía? Ahí está. Oye, tenemos aquí un montón de preguntas. Ya. Por ende, vamos a jugar al ciclón millonario, no al mismo que jugaban. No, pues claro. Pero vamos a hacerlo de una manera distinta. ¿Ya? Pero esa tómbola es como de qué. Oye, mira, esta tómbola ordinaria. Miren, esta cuestión es como del Venga Conmigo. ¿Sí? Te juro, esta cuestión se la robaron al lado. Esa es como la de Enrique Maluenda. De Enrique, esto es como el Festival de la Una, señora. Festival de la Una, sí. Bueno, ya está. ¿Tengo que sacarla yo y tirarla? Sí. Perfecto. O sea, vamos a dar la vuelta. ¿Tiene música, señor DJ, un poco? Un poco más fuerte, claro. Dice, el ciclón millonario. Espérate. Entonces, primero quiero decir que me pusieron acá abajo unos calzones todo ordinarios. No. Oh, miren. Sexy. Por favor. Con esta hueá bailan en rojo, señora. Sexy. Pero vamos a hacer inmediatamente. Tienes que responder esta pregunta. ¿Ya? Son más preguntas. Esta mancha de niña. Ya, y ahora viene el viento. Ahora. ¡Cállate la gente especial! Ahora el viento. Oye, pero ya, pero se te tiene que especial es este, mi amor. Pero mira, oye, quedaron como tres preguntas. Acá hay beso. Perfecto. Ya, chiquillas, ¿están preparadas? Sí, sí, sí. ¿Relajémonos entonces? Ya. Perfecto. Ya, ¿para quién es la pregunta? La pregunta no dice para quién, pero vamos a empezar por la... ¿Quién quiere empezar? Elige tú. ¿Elijo yo? Ya, sí. Empieza la blanquita. Ok. Dice. Y quiero que me pongan música de atención, por favor, porque estas preguntas van a ser muy importantes para la vida y el currículum de esta señorita. Ok. ¿Has sido infiel alguna vez? Sí, pero hace mucho tiempo. Hace muchos años. Muchos años. Muchos años. No vamos a entrar en detalle, ¿eh? Pero sí. Perfecto. Está bien, pues. Pero después terminó siendo mi pololo. ¡Ah! O sea, ¡ay, no! Sí, no, 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 no. O sea, perdón, es de esos amantes que finalmente... Termina siendo pareja. Termina Pero, ¿cómo estar con...? Yo creo que estar con un amante y todo el huevo, de medio huevo también. Después te buscáis otro amante, al final termináis siendo... Lo digo por mí, lo digo por mí. Dice... Carlita, cállate, weón. Ay, oye, esta, pero le cae como anillo al dedo a la Carlita. A ver. ¿Cuál ha sido tu noche más loca de carrete? Oh. A ver, ¿cuánto? No, incontable. Oh, oh, pero te acordás de una. Pero con una estamos, una. ¿Qué cuento, no? Terminamos, a ver si alguien se acuerda. Terminamos en el Dominica. Me acuerdo. Empezamos en una casa, todo muy normal. De repente empezaron a salir cosas distintas.
uno, pero obvio. Y bueno, y terminamos Dominica 5 de la mañana y después... Dominica, que antiguo. Sí, antiguo. Que entraba y así como... ¡Mira la Katy! ¡Ay, no! ¡Calladita! Pero loco, porque no fue una noche loca, sino que fue una noche como hardcore, así que hardcore. De hecho, la Katy dejó la noche porque empezó en matinales. Por eso. Menos mal. Perfecto, ahora. Oye, ¿se lo puedo hacer a la Katy también, cierto? Sí, obvio. Sí. 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 Obvio. Sí. Obvio. Pero, pero claro. Me parece muy bien. Si pudieras cambiar algún hecho del pasado. Mira la pregunta como anillo al dedo. Si pudieras cambiar algo. No, perdón. Si pudieras cambiar algún hecho del pasado, ¿qué sería? Después de la pausa comercial. Seguimos haciendo No Culpes a la Noche. Gracias por seguir con nosotros. Y en TVN vivimos la pasión del mundial y estamos regalando 3 millones de pesos la próxima semana. Envía R al 7771, juega y podría ser el ganador en la final. Envía R al 7771 y 3 millones de pesos podrían ser tuyos la próxima semana. El mundial se vive en TVN y acá estamos viviendo un momento hilarante. Ah, pero yo tengo que responder. ¡Sí! Aunque me perdió la pregunta, pero... Si pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría? Si hay algo que pudieses cambiar al pasado, ¿qué sería? Eso. Perfecto. Yo no cambiaría nada de mi historia. Nada. Ni lo bueno, ni lo malo. ¿Y algo que te arrepienta? Pero lo que sí, debería haber dicho más veces que sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? ¿Pero a qué...? Ah, a citas que no... Obvio. Donde a lo mejor... Pero todavía tenés tiempo. Yes. ¿A Luis Miguel? No, ya, pero salgamos de ahí mejor. Oye, ¿no puedes poner un poquitito la tómbola también? Tira un poquitito de aire. Sí, por favor. Comiendo. Pongámonos seria. Ya, por favor. ¿Ok? Esta pregunta va dirigida a ustedes dos. Ya. ¿Ok? Tienen que responder con sinceridad porque hay mucha gente que va a estar escuchando su respuesta. Ok. Ya. ¿Perfecto? Ya. ¿Están preparadas? Estamos preparadas. Ok, relájense. Ya. Perfecto. Más relajada todavía. Ya. ¿Quién le hubiera dicho? ¿Cuál es mi cámara? Perfecto. Ahí. No, las cámaras son de Televisión Nacional, pero te las presentaba. Sí, esta gente, ya. Okay. ¿Qué le hubieses dicho a Nicolás López si te hubiese invitado a un casting privado? ¿Cuál es mi cámara? Ahí también te... Allá. No hay. Que se vaya la concha su madre. ¡Oh, bien! Yeah. ¡Y la blanquita! ¡Que se meta el casting por la... Perfecto. ¿Y tú, Tuta? Bueno, ya. Es que no creo que me hubiera invitado, que yo soy mujer hebrea. Pero ¿y cómo? Y una mujer fantástica, pues. También puede ser. Sí. Pero no sé si he llamado a la Daniela. ¿Eh? Sí. No tengo eso. ¿Sigo con la pregunta? No, ya estamos. ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, una más. Una más, perfecto. Esta pregunta es muy estúpida porque ya como que la cara ya sabemos cómo... El aire, por favor. Con el aire. El aire que se lleve la pregunta. Una pregunta ordinaria, otra pregunta... ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Ya,
Gracias, Tuto. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, no, pero no voy a... ¿Cómo? ¡No! ¡No! Ya, por favor, ya. No, si no dice eso. No, pero que ni siquiera dejaron que terminara lo que gusta. ¿Qué es lo que más te gusta qué? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Son tan mal pensados los hueones. Mi honestidad. Perfecto. ¿Y usted? El estar siempre evolucionando, siempre estar creciendo, como preocupada de estudiar, de eso. Mira qué lindo. Quería que contestáramos una cosa. ¡No! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi femenidad. Oye, con estas tremendas invitadas, las tres, estamos terminando el capítulo de hoy de No Culpes a la Noche. Gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a juntar. Después de las 23:30. ¡Súbete al aire! No culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas?